Es un toquecito de cilantro finamente picado. Hola, ¿qué tal mis queridos cocineros de Recetas de Mamá TV? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar unas deliciosas albóndigas en una salsa riquísima. ¡Bienvenidos! Bueno, cocineros, para la receta de hoy vamos a necesitar 500 gramos de carne molida. Ahora picaré finamente una rama de cebolla larga. Volvemos a la carne y agregamos un poco de sal. También agregaremos un poco de pimienta negra recién molida. La cebolla larga finamente picada. Una cucharadita de orégano fresco. 3 dientes de ajo triturados. Ahora vamos a agregar también 2 huevos. Y por último, una taza de miga de pan. Ahora, mis queridos cocineros, vamos a integrar muy bien estos ingredientes. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves para poder enviarte un saludo especial. Y el saludo especial de hoy es para David González, que nos escribe desde Miami, Florida. Gracias por hacer parte de nuestra familia recetera. Listo, ahora vamos a seguir integrando con la mano. Bueno, la miga de pan nos va a servir para que la carne se amarre un poco más y podamos formar las bolitas de forma más fácil. ¡Listo, cocineros! Ahora el siguiente paso es que vamos a formar bolitas con esta carne que acabamos de condimentar. Vamos a formar las bolitas así con la ayuda de la palma de nuestras manos. El tamaño de cada bolita va a depender del gusto de cada quien. Yo por mi parte las voy a hacer de ese tamaño. En una ollita agregaremos un poco de aceite. Agregaremos un tomate picado en trozos grandes. Una cebolla blanca picada también en trozos grandes. Y unos cuantos trocitos de cebolla puerro picado también en trocitos grandes. Agregaré también un poco de sal. 4 dientes de ajo enteros. 2 hojitas de laurel. 2 cucharadas de paprika. Integramos y salteamos bien estos ingredientes. Ya se van a dar cuenta que estas albóndigas quedan deliciosas. Agregaré 3 tazas y media de agua. Taparemos y esperaremos hasta que esto rompa en el borde. Cocineros, el agua ya está hirviendo. Así que el siguiente paso es agregar las bolitas de carne. Y cocinamos durante 20 minutos más. Listo, cocineros, pasados los 20 minutos de cocción, vamos a retirar las albóndigas del caldo. Retiraremos también las hojitas de laurel. Y este caldo que nos ha quedado aquí lo vamos a dejar enfriar para luego procesarlo. Como nuestro caldo ya está frío, lo agregaremos a la licuadora. Taparemos y lo procesaremos bien. Colocamos el sartén a fuego medio, agregamos la salsa que acabamos de procesar. Agregaremos 2 cucharadas de mayonesa artesanal. Integramos. Pasaremos las bolitas de carne a la salsa. Por último, le daremos un toquecito de cilantro finamente picado. Y listo. Apagaremos el fuego y nuestras deliciosas albóndigas ya están. Muy bien, ahora las serviré en un plato para mostrarte qué bonitas quedaron. Y mira qué deliciosa receta hemos preparado el día de hoy. Prepara esta receta en casa, déjame una foto y vuelve aquí y cuéntame cómo te fue. Yo estoy segura que a todos les encantará. Y recuerda que en nuestra cocina, preparamos arte.